Hola amigo Geek, bienvenido a este nuevo vídeo programa, otro día más con Jun. En el vídeo anterior vimos cómo medir la velocidad de nuestro disco duro, abajo en la caja de descripción os dejo el enlace y en el vídeo de hoy os voy a enseñar un truco muy simple que nos permite descargarnos partes o fragmentos de cualquier vídeo que esté en internet. Hay formas muy conocidas de cómo poder bajarte el vídeo completo y después Editarlo tú personalmente en tu ordenador para sacar lo que te interesa, eso suele ser un poco laborioso Lo que os voy a enseñar hoy es cómo sacar directamente de cualquier vídeo la parte que más nos interesa. Para ello, abajo en la caja de descripciones os voy a dejar también una página muy interesante que se llama clipconverter.cc. En esta página, esta es la herramienta que nos va a permitir hacer todo lo que os he comentado. Para probarlo, pues necesitamos un vídeo, vamos a coger por ejemplo, el de el anterior capítulo, cómo medir la velocidad de nuestro disco duro, vamos a pegarlo en la caja, de, en esta caja donde pone dirección multimedia, le damos a continuar, elegimos el, el formato, yo lo voy a dejar en alta definición, elegimos aquí el, lo que sería la extensión o el tipo de archivo, vamos a dejarlo en MP4 y aquí abajo en vez de dejarlo como viene por defecto, vamos a modificarlo. Si lo descargamos, si le damos directamente a comenzar, se descargará el vídeo por completo. Eso, eso no lo queremos nosotros. Lo que vamos a hacer es determinar el inicio y el final del vídeo. Yo quiero que mi vídeo, o quiero quedarme con la parte que va del segundo 20 al segundo 30. Ya lo tenemos. Pues aquí ponemos donde queremos comenzar y aquí donde queremos terminar. Si queremos que empiece desde el principio, inicio del vídeo. Queremos quedarnos del minuto, del segundo 20 hasta el final. Pues marcamos final del vídeo. Es muy simple, muy intuitivo. Le damos a comenzar y se va a empezar a eh, renderizar, digamos, el, la parte que queremos del vídeo. Una vez que la tenemos, nos carga esta página donde vemos el título del archivo, de qué página nos lo estamos descargando, cuánto ha, dar, ha tardado en convertirse, en este caso ha tardado, tardado 8 segundos, y aquí el tamaño del archivo. Como veis, pesa muy poquito porque realmente no nos, no nos estamos quedando con todo el vídeo, sino solo con la parte que más nos inter, interese. Ahora, tenemos que fijarnos aquí muy bien para que en caso de darle a descargar, muchas veces nos intenta instalar o descargar algún eh, programa no deseado. Por lo cual vamos a fijarnos en lo siguiente. Una vez que le damos a descargar, tenemos que fijarnos muy bien en el título del archivo y que está en formato mp4, que es el formato que nosotros hemos elegido. Le damos a guardar y ya lo tenemos descargado. Ahora vamos a abrirlo para ver que efectivamente eh, están eh, está los segundos que hemos, eh, que hemos querido. Vamos a abrirlo y vemos que el vídeo dura concretamente 9 segundos, lo que van de, del segundo 20 al segundo 30. Y, y esto es todo, realmente es un truco muy simple, pero nos puede salvar la vida si tenemos que editar muchísimos vídeos o sacar muchos vídeos de internet. Eh, amigo geek, esto es todo por hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, dale manita arriba. Si no te ha gustado, dale manita abajo y me comentas el porqué para ir mejorando. Recuerda que estamos en www.yungeek.com. Y si es la primera vez que me ves, abajo tienes el botón para suscribirte, que tenemos vídeos semanales. Espero que te haya servido y nos vemos en el siguiente video programa.